Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Fallout New Vegas. Estamos aquí en el tercer directo, creo que es el tercero. Bueno, vamos a continuar. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más, espero que lo paséis bien. Vamos a mirar las misiones que tenemos. A ver, averigua de Manny Vargas hacia dónde se marcharon los Khan. Vale, pues esa es nuestra próxima misión, gente. Guarda esto, por favor. Vale, pero teníamos aquí, ahora... Hostias, acaba de matar una mosca en la cabeza, tú. Vale, nos dieron pista porque llegamos aquí a la zona esta, que no me acuerdo cómo se llama. El pueblo, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. ¿Nova? ¿Era Nova esto? Vale, pero hemos alquilado una habitación. ¿Y cómo se llegan las habitaciones, tío? A ver, es que quiero ir a la habitación, porque ya que tenemos reservada la habitación, gente. Ah, es por aquí, como un motel, claro. Buenas, colega. Hostia, hola, tío. ¿Qué me aspen si Victor? No es mi coleguita de Good Springs. Ah, ¿este es el que me va buscando? ¿Qué haces en Novak? Ahora mismito no. Me planteo irme a New Vegas. Supongo que lo averiguaré cuando llegue allí. ¿Cuál es la historia de este lugar, tío? Novak. No está mal el sitio, supongo. Pero entre tú y yo, cuando entré en la ciudad, me empezó a picar todo. Ten cuidado. Vale, me alegra ver a alguien de los nuestros. Lo mismo te digo, camarada. ¿Puede hacer algo por ti el viejo Vic? Me vendría bien una cama y algunos suministros. Bueno, esto no es New Vegas, pero creo que aquí encontrarás lo que necesitas. Vale. Prueba en la oficina de ahí delante. Ya lo hicimos el otro día. Dijiste que los hombres que me asaltaron venían hacia aquí, ¿no? No, creo que no. Pero podrías preguntar por ahí. La gente de Novak suele estar al tanto de todos los que pasan por aquí. Vale. No me estorbes, robot. Adiós. Nos vemos. No me estorbes, robots. Qué grande. A ver, coño, ¿cómo entro yo allí, tío? Por aquí, por la puerta esta. Vale, gracias. No me acuerdo la habitación que me ha dado. Tengo la llave. No sé qué llave me ha dado, tío. Bloqueada. Usar llave. A ver. Vale, pues esta. La que está en verde. Amarillo. O lo que sea eso. Verde, verde clarito. Verde fosforito. Lo podemos llamar, ¿no? Es que cuando... hay veces que confundo algo. Cuando el verde es muy claro, cuando lo veo de lejos... a veces lo confundo con el amarillo. Un poco daltónico. Vale. ¿No hay más luz aquí o qué pasa? Chofa la luz, tío. Ahí. Ahí te he visto fino. Tenemos hasta tele y todo. Es unos sugar bombs, ¿eh? ¿Qué te parece? Agua sucia. Aquí hay todo, ¿eh? Un pincho, un poquito de iguana. Carne de perro. Buah. Caja fuerte, mira, caja fuerte. Aquí puedo dejar las cosas, ¿no? O aquí. Donde yo quiera, ¿no? Como aquí, esto es supuestamente, aquí podremos venir cuando queramos, ¿no? Y eso es el aseo. A ver, hay cositas. Botellas de whisky vacías. Aquí se pegaron una buena fiesta. Vale, vamos a dejar cosas, gente. Aquí mismo, o a la caja fuerte, que sé, me da igual. La caja fuerte, ¿no? Vale, vamos a ver. Armas. El destripador. ¿Esta la ha roto? Se quedó inservible esta, creo. Bueno, pues esta la guardo. Dinamita. Escopeta de caravana robusta. Incineradora. La incineradora para adentro. Pistola de plasma. Esa está casi rota, tío. Tengo otra por aquí. Es que esta es de plasma. Son células.
Ah, usa la misma. Esta, ¿no? Célula E, célula. Vale, pistola láser, pistola de plasma. Está casi rota, la voy a guardar, gente. Revolver Magnum, rifle antialimaña. Este no lo he probado todavía. Antigranada. Este. Granadas de 40 milímetros. Pues esto puede ser, servir para. No sé. Es por no llevar tanto peso, gente. Atuendos. A ver, el peso, 20. Esta es la que llevamos, ¿eh? O sea, 20 esta, tío, ¿eh? Casco de soldado, casco de no sé quién. Gorra de béisbol. Mono blindado del refugio, esto lo guardo. Y mono del refugio también. Bueno, esto te da, espérate. Ojo, 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 ojo con esta, ¿eh? Conversación más 2 y no sé qué más 2. Ojo. Esto no había visto yo. Ah, pues ese me lo guardo. Pesa 1 kilo solo, ¿eh? Ayuda. Vamos a ver lo que más pese. Esto pesa. La bolsa del doctor. Vale, esto es para recuperarte de todas las partes del cuerpo cuando está. Vale. Voy a guardar algunos. A ver. Voy a guardar dos. Vale, chicle. El chicle te daba cositas, ¿no? Radiación IPV más 1. Estimulante, fruta fresca del cactus. ¿Esto qué es? Historia de un vendedor de cecina en Ciudad Escoria. ¿Esto hay que usarlo? Voy a usarlo. Espérate. ¿Se puede usar? Leer. Vale, trueque ha aumentado en 3. Jeje. Puré. Jet, esto no pesa. Kit de reparación. Ah, podemos reparar también, ¿eh? Ojo. Arroba. O sea, a lo mejor puedo reparar la de plasma, ¿eh? Arma, pistola de plasma. Esta es pesa poquito. Ah, me voy a quedar. Si pesa poco. Y kit de reparación. Pues dejamos 2, 3. Mentats, vale. Nunca colas, tío. Un kilo cada una, tío. Si ves que no me queda del otro. Vale, vamos a ir guardando aquí. Vamos a guardar 3. Patatas fritas. Pera fresca, piñones. Esto. PV más 2 durante 25 segundos. Ah, pues esto también viene bien. Superestimulantes. Veneno gris. Bueno, yo no voy a usar esto. Zanahorias frescas. Unidades de sangre. Turbo. Otros. Y en otros también. Ah, gente, la basura. En este juego. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Buenas, tío. Lo mejor que puedes encontrar en armas en Fallout New Vegas es un inicio. Es una 10 milímetros o 9 milímetros. A ver, muchas gracias, tío. ¿Qué hacemos con la basura en este juego? No le doy uso. A ver, en el 4 podríamos crear cosas con esto, pero. Claro, porque podríamos reparar el ojo bot, por ejemplo, con cosas de aquí. Bueno, aquí está todo, en otros. Pero la basura, ¿qué, tío? Lo que es basura. Es que son cosas que son basura, tío. Y no sé darle uso. A ver, pues me la voy a guardar. Y cuando me haga falta la cojo, tío. No sé, ¿o qué? Basura electrónica, a ver. Bomba cereza. Esto, esto. Todo lo que sea carcasa calibre. Carcasa. Cartucho. Ah, no, 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 no. ¿El cartucho? Espérate, espérate, espérate. Munición. Es que esto es la munición. Cartucho. ¿Y esto?
A ver, 23 cartuchos del 357. No es lo mismo, ¿no? ¿O sí? No entiendo. ¿Es lo mismo esto? Cartucho mano del 357, 53. Cartucho mano del 23. ¿Pero esto qué es? A ver, esto no pesa, gente. Hay cosas que pesan. Vale. No, a ver. Ah, esto no pesa. Me lo quedo porque no pesa. Vale, esto no pesa. Vale, lo que no pese me lo quedo. Es que no sé para qué vale la basura, gente. A ver. Aquí había algo que pesaba bastante. Esto. Los cartones de cigarrillo, gente. Para venderlo. Aquí, bueno, había un vendedor, creo, por ahí me había dicho. Me lo voy a quedar así si lo puedo vender. Cenicero. Esto fuera. Cinta americana. Cinturones de cuero. Esto es para crear cosas, tío. Pero como no sé lo que crear. De momento nada, tío. Cámara. Claro, he ido cogiendo de todo, gente. El dinero antes de la guerra. Pero esto se podrá vender. Limpiadora Brax. Lápiz. Claro, todo esto es como en el 4. Que había un montón de basura, tío. Si mira, esto es la basura que tengo. Por amor de Dios. Paquete de cigarrillo. Evento mágico. Esto se vende bien, ¿eh? Esto lo necesitamos para los robots. Piel de gecko. Vale, bueno, mira, ya me he quitado 105 kilos, tío. Aquí la basura es más para vender o cosas así. Lo que más tienes que guardar son cosas como los pegamentos, cartuchos, las cosas electrónicas, metales y eso. Vale. Bueno, lo dejamos todo aquí, ¿vale? Bueno, aquí nadie va a venir a este piso, o sea que... ¿no? Vamos a hacer un guardadete. Y así ya me voy tranquilo, tío. Mira. Vale, me habían dicho que había un comerciante por aquí, creo. No sé dónde, tío. Por aquí. A ver, la misión. Misión aquí al lado. Se fueron por ahí. Encuentra a los que intentan averiguar de Manny Vargas hacia dónde se marcharon los Khan. Vale. ¿Es ese que hay ahí? Puerta a Dinobite Gift Shop, tienda de regalos. ¿Cómo estás? Si os gusta la información, os encantará nuestra próxima sección. Espera. Informes no contrastados indican que el general de la RNC, Lee Oliver... Bienvenido a la tienda de regalos Dinobite. Me llamo Cliff. Si has venido a por las figuras del tiranosaurio Rex, tienes suerte. Aún quedan algunas. Ay, he subido el... Gente, espera un segundo. Bueno, espera. ¿Qué es lo que vendes? También están las figuras de los tiranosaurios Rex. Gracias a ellas nos mantenemos. Además, tenemos una selección de souvenirs de la fábrica Repcon. Cohetes y objetos similares. ¿Qué me dices de suministros? ¿Pistola? ¿Vendes eso? ¿Armas? Esto... bueno, sí, podría tener algunas. Pues vaya mierda. Los tiranosaurios Rex no se los encasqueto a nadie. Me envía Jenny May. ¡Bendita sea! Parece que todos los viajeros que llegan aquí me dicen lo mismo. Ven la señal y piensan, ¿tienda de regalos? Demasiado bueno para ser verdad. Pero Jenny May siempre los conduce hasta mí. Bueno, los amigos de Jenny son mis amigos. Y a mis amigos les hago un descuento. Un momento. Copy. Hola otra vez. ¿En qué puedo ayudarte? Claro, echa un vistazo. Vale, pues vamos a venderle... a ver... otros...
Bombas cereza. Vamos a ver, voy a quedarme lo que sea la carcasa. No, los cartones de cigarrillo, ¿no? Vale, bien. Nice. Dinero antes de la guerra también, ¿no? Libro antes de la guerra. Paquete de cigarrillo. Pegamento mágico. Las pieles de gecko. Bien, y hemos hecho ahí 245 chapas. Está guay, ¿no? Está bien, ¿no? Está nice. Bien. La bolsa del doctor. No, 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 no. ¿Cómo se acepta? Vale. Nice. Vale, hemos hecho un vistazo a esto, ¿no? A ver. Trozo de metal. Vale. Hostia, boom. Este ¡coño! Que... No te me acerques así sin avisar. ¿Qué quieres? Espera, visita, tío. Sí, puede. Pero no a ti, precisamente. Quizás seas tú a quien he esperado todo este tiempo. ¿A qué has venido? Conversación 41. Estoy conociendo a gente nueva. Creo que deberías irte. Vale, solo quería ser amable. Tratas igual a todo el mundo. Solo quería ser amable. Yo no tengo amigos aquí. Bueno, yo no soy de aquí. No, no lo eres, ¿verdad? Quizá no deberías irte tan pronto. ¿Y eso por qué? Ah, bueno, así que ahora quieres algo de mí. Necesito a alguien de confianza. Tú eres una cara nueva, ya es un comienzo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me averigües algo. No sé si hay algo que averiguar, pero necesito que alguien lo intente. Los negreros de la Legión raptaron a mi esposa una noche mientras yo estaba de guardia. Sabían muy bien cuándo ir y por dónde, y fueron directos a por Carla. Alguien lo preparó todo y no sé quién. ¿Intentas dar con tu mujer? Mi esposa está muerta. Quiero al hijo de puta que la vendió. Vale. ¿Qué hago si encuentro a esa persona? Tráelo aquí, frente a mi puesto, mientras yo esté de guardia. Trabajo por las noches. Te daré mi gorra de la RNC para que te la pongas. Así sabré que estás con él. Yo me encargaré del resto. Es algo que tengo que hacer yo solo. Veré en qué puedo ayudarte. Bien. Haré que merezca la pena. Y una cosa más. No debemos volver a hablar. Está no hasta por que todo chica. Acabe. Nadie del pueblo sabe que sé lo que le pasó a mi esposa. Mejor así, o sería el próximo objetivo de la Legión. A ver, envía a alguien para que se ponga delante de un dinosaurio y ponte una gorra, hasta me pregunta por Nova. ¿Quién secuestró a la esposa de Bun? ¿Cómo sabes que tu mujer está muerta? Simplemente lo sé, ¿vale? Eso es todo lo que necesitas saber. Vale. Sí. Es que no sé si poner esto más para acá, tío. Misión nueva. Vale, vamos. Hemos vendido, hemos hecho de todo. Nice. Epa. Vale, vamos a la otra misión, que sería esta, ¿no? ¿Quién tengo que hablar, tío? ¿No es con este? ¿Este quién es, tío? Se parece a ser del Fallout 4, ¿no? ¿Quién eres? Hola. Ah, es Daisy. Un día espléndido para volar. Es en momentos como este cuando lo echo de menos. ¿Eras piloto? Piloto de Vertiver. En 71 misiones solo perdí un helicóptero. El rotor falló sobre Clama. Tuve un aterrizaje forzoso, pero me salvé. ¿Qué haces por aquí? Ayudo a la gente a desmontar las piezas de desguace más complicadas que traen. Sobre todo motores. Los pequeños trozos que extraemos suelen valer más que la pieza entera.
¿Eras piloto de la RNC? ¿Para la RNC? No, no exactamente. Eso fue hace mucho tiempo. Las cosas son muy distintas hoy en día. Y esa época ya queda muy atrás. Ya está. No puedo preguntarle sobre el otro. Cuidado con los enemigos a las 6. Vale, tú a las 12. ¿Tus viajes bien? Adiós. Pues nada, este no es. ¿Dónde estará? Puerta a Motel Room. Vale, podía entrar yo aquí. ¿Por qué puedo entrar aquí, gente? No tengo la llave, ¿no? Vale, esto es robar, ¿eh? No voy a robar. Hemos dicho que el karma lo queremos limpito. Vale, ¿dónde está este hombre? A ver. Está aquí abajo. Aquí. Manny Vargas Room. Vale, la habitación. Es su habitación lo que tenemos que coger, ¿no? Esta. Pero me pone, se sale en rojo, gente. Ah, pues puedo entrar. Piso de abajo, a lo mejor. Si tiene ese piso de abajo. Aquí. Hola, señor. Enciende la luz que no me veo. Venga, a ver si acierto. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa, tronco? ¿Quién eres? Soy Manny. Formo parte del plan de seguridad. Ay, lo que iba a hacer, si ves el cañón de un rifle atravesando la cara de un dinosaurio, hay un 50% de posibilidades de que sea yo. Si no, es que es Boone. ¿Quién es Boone? Boone es francotirador, como yo. Solía seleccionarle objetivos cuando ambos éramos soldados de la RNC. Cuando lo dejamos, le convencí para que se viniera aquí. Y aquí estamos. Te lo presentaría, pero... no nos llevamos muy bien ahora mismo. Ah, Boone es el de arriba, ¿no? ¿Por qué te llevas mal con Boone? Es algo entre su mujer y yo. Nocturno. Hemos tenido varios desencuentros y digamos que algunas broncas. Vale. Un día ella desapareció y desde entonces él no me dirige la palabra. Está relacionado también lo de preguntar sobre la mujer. ¿Sobre qué discutías con la mujer de Boone? Pues por cualquier cosa. Verás, yo me crié en North Vegas, igual que mis primos. Éramos unos bandarras y nos metimos en una banda. A mí me encantaba. Entonces ocurrió algo y todo se me vino encima. Así que me alisté para labrarme un futuro. Me traje a mi mejor amigo para que me acompañara en mi andadura. Y aquí estaba esa mujer que intentaba alejarlo de mi lado. Y eso fue el colmo. Nunca nos entendimos. ¿Tienes algo que ver con la desaparición de la mujer de Boone? Te juro que cuando me enteré lo primero que pensé fue que tenía una deuda con alguien. Pensé que Boone volvería tras un tiempo, pero no ha vuelto. Y empieza a pensar que si él no logra encontrarla, nada volverá a ser como antes. Vale, ¿quién querría hacer daño a la mujer de Boone? Cualquiera. Esa chica no tenía ni un solo amigo en toda la ciudad. Tampoco los quería. Lo único que hacía era sentarse todo el día en su habitación y hacerse la víctima. Se esforzaba por ser grosera. Ha ofendido a mucha gente. No creo que hubiera caído bien. Vale, así que estabas en una banda. ¿Eran tipos duros? ¿Que si eran duros? Los Khan. Yo pertenecía a los Khan, tío. No hay nada peor que eso. Vale. ¿Qué tal tu periodo de servicio con la RNC? Genial. No lo cambiaría por nada. Nos han contado su estilo de vida. La disciplina, su afán por conocer sitios nuevos y mantener a salvo a la gente. No está mal, ¿no? ¿Y por qué te fuiste? Bueno, simplemente creí que había llegado el momento. Necesitaba un hogar. Yo estaba en el campamento golf cuando arrasaron Bitter Springs. Fingí que me encontraba mal para no ir, porque conocía a gente de allí. Cuando los demás volvieron, no me contaron lo sucedido. Desde entonces la gente empezó a llamarnos asesinos cuando íbamos a proteger una ciudad. ¿Qué ocurrió en Bitter Springs? Sigo sin saberlo.
Lo único que sé es que murió mucha gente que no quería participar en esa lucha. No culpo a nadie de ello. En medio de una batalla, el caos es tal que podrías acabar disparando hasta a tus propios compañeros. Pero aquello supuso para mí un cambio de inflexión. Ya nada era lo mismo. Así que cuando tocó volver a alistarse, decidí irme. Busca a un hombre con una chaqueta cuadros. ¡Claro que lo conozco! ¿Para qué quieres verlo? Tengo una serie de cuentas pendientes. No me sorprende. Aquel chico parecía dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Es probable que tenga muchos enemigos. Escúchame un momento. Te voy a ayudar a encontrarlo. Pero yo también tengo problemas. Hostia, otro me mandó. Quizá podamos llegar a un trato. Tú me necesitas y yo también necesito algo. Venga, va. Nova, que es ahora mi hogar. Y espero que lo sea por siempre. Me gusta este lugar y ya he dejado atrás demasiados hogares. Se merece grande. El único buenos recurso días. Aquí es la basura. Sin ya, eso, ya, ya. No gracias, pero lo iba a hacer ahora. Se da cuenta. Marcharse. Casi todo lo sacamos de la carretera que va al viejo campo de ensayos de cohetes. Pero desde que unos necrófagos lo ocuparon, no hemos podido entrar. Lo iba a hacer ahora. Es que subió la cámara y no me da cuenta que no ha arrastrado también el marco, tío. ¿Por qué no le haces cara al problema? Lo haría, pero tengo que vigilar la carretera. La Legión de César ha ido tomando territorios al este de aquí. También tomaron Nelson. Si bajamos la guardia nos podrían atacar. A la Legión le basta con intuir la debilidad del contrario. ¿Qué hay que hacer? Se tienen que largar o esto se convertirá en una ciudad fantasma en poco tiempo. A mí me da igual lo que hagas. Lo único que quiero es ver fuera de aquí a los necrófagos. Ni más ni menos. Vale, veremos a ver. Significaría mucho para mí. Vuela conmigo. ¿Contra qué protegéis la ciudad? De todo. Cualquier cosa que se acerque a 1000 metros con pinta de crear problemas. Últimamente han venido necrófagos procedentes de la carretera Repcon, que queda al oeste. Bastantes en los últimos 2 días. 8 meses, sí, te paro. Oye, mira, está bien, ¿eh? Por el este. Si deciden atacar con todo su arsenal, nos arrasarán. Hasta ahora hemos tenido suerte. Vale. Aquí queda algo más. ¿Qué era lo que tenía? No, ¿qué era lo que tenía que hacer? Adiós. Chao, chao. Vale, chao pescado. Esto lo puedo mirar. Hospitalidad de Khan. Meni, has tomado la decisión correcta al alojarnos y mantener el asunto en secreto. Ah, mira, podemos averiguar. Ah, mira. O sea, lo podría haber averiguado con esto sin hacer la misión. Ha tomado la decisión correcta al alojarnos y mantener el asunto en secreto. Esta comadreja de Benny ha estado algo inquieto desde que le robamos aquel paquete a su jefe, lo cual me ponía nervioso de cojones. Pero cuando supe que pasaríamos por ahí de camino a Boulder City, estuve seguro de que podíamos contar contigo. Los demás Scan pueden decir lo que quieran, que yo sé de qué parte estás. Un día te darás cuenta de cuál es tu sitio y tus hermanos y hermanas te darán de nuevo la bienvenida como si nunca, no sé qué, no sé cuánto. Vale, bla, 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 marcado, claro, ya me han dado la ubicación, gente. Vale, a ver, guardamos. Te voy a salir un momento del juego, ¿vale? Sí, vamos a seguir un momentico del juego. Sí, porque como no puedo tabular bien con este juego, no sé qué le pasa. Y, a ver, voy a mover la cámara. La cámara no, ¿es esto? No, esto no es. ¿Qué es? ¿Esto? Es esto, ¿no? Sí, vale, pues tengo que mover esto. Vale, a ver. Tengo que moverlo 8 y 100. Tengo, no puede ser 8 y 18. A 718. Porque el otro lo he movido 100. 100 px de eso. Ahí tendría que estar en el sitio. Debería estar en el sitio. Está en el sitio ahora, ¿no? Creo que sí. Por cierto, el Kena se retrasa hasta septiembre. ¡No, tío! Para un juego guapo que iba a salir. ¡Qué chulo que estaba ese juego, tío! ¡Hostia, septiembre! Bueno. Bueno, se retrasa nada, ¿no? Salía a finales de agosto. Salía el 20 de agosto. ¿Qué se ha retrasado? No sé. Es que he visto septiembre muy lejos, tío. Ah, pues se ha retrasado unas semanas, ¿no? ¿Un mes? Un mes entero.
Vale, vale. Tampoco es tanto. Sí, pero para un juego guapo que teníamos en agosto, tío. Cachis en la mar. Vale, vamos. Voy a hacer una cosita. Mariposita. Espero. Aquí. Lo voy a hacer en directo. A ver. ¿Dónde está? No lo veo. El Vortex. Que es como el Nexus Mod Malay. Vale, Vortex. Voy a ver si no me crasea el juego. Vale. Y vamos a meter. Mods. Voy a meter el mod de armas, tío. Weapons. Activar. A ver si sale bien. A ver si no me crasea. Vale. Vale. Bien. Voy a salir un momento y lo quiero iniciar desde aquí ahora. A ver, desde aquí. Vegas. Es que se desactiva el suavizado de línea, no sé por qué. Se ve que es por, a lo mejor por el mod que tengo. Vale. Vamos a ver si tenemos suerte y funciona. Y no pasa cosas raras, tío. Te acerca a los grandes scan en Boulder City. A ver. Bueno, con este veríamos. Nada más hablar con este se puede ver, ¿no? A ver. ¿Has tenido suerte con los necrófagos? Confío en ti. Bueno, a ver, su arma. No, vamos a ver las nuestras. A ver. Sí, ¿no? Se ha mejorado. Sí, sí, porque esto se veía como el ojete esta. ¿Verdad? A ver. Sí que la ha mejorado un poco, ¿no? La textura, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Sí, ¿no? Se ve mejor, ¿no? ¿O soy yo? No sé. Sí, ¿no? Tiene mejor textura. Sí. Sí, sí. Se nota, se nota. Vale, a ver que no pase nada y siga bien esto. Vale, misiones, gente. Esta es la principal. Intercepta los grandes scans en Boulder City. Encuentra a los que han intentado matarte. Vale, pero tenemos más cosas aquí, a ver. Base Rangers Charlie, neutral. Vale. Claro, es que lo demás no me sale, ¿no? Tengo que marcarla. A ver. Vuela conmigo. Esta por mi chica. ¿Este dónde es, tío? Allá abajo. Rescata a los prisioneros. Vale, esta misión la podemos hacer porque aquí hay de todo. A ver. Con la cantidad de gente que viene últimamente por aquí, creo que en la ciudad no nos hemos visto en una igual. Vamos. Deja hablando solo. Espero que esté todo a tu gusto. A ver, ¿qué pasa con Boone? Nada que no le pase a cualquier hombre que pierde a su mujer, supongo. Pobrecillo. Sé que él cree que la han secuestrado, pero yo no tengo tan claro que no haya huido ella. Está claro que es lo que quería desde que llegó. ¿Qué puedes contarme de la mujer? ¿Cómo te lo explico? Creo que podría decirse que era como una flor de cactus. Era maravilloso admirar su belleza, pero no tanto acercarse a ella. Nunca se acostumbró a vivir aquí. Le gustaban las grandes luces y el ajetreo de New Vegas. Me da la sensación de que intentaba que Boone se fuera con ella,
Pero me parece que se cansó de esperar. Vale. Vale, ya hemos hablado con esta persona. Vale, a ver. Pues es que el minimapa de esto, tío, es lo peor, ¿eh? Tiene que haber algún modo, algo para mejorarlo, ¿eh? Esto, ¿eh? Muy buenas. Buenas, a ver, aquí dentro. Aquí, ¿quién hay? Mira luz aquí. No. Todavía no nos conocemos. Ah, perdón, con esto no hablo. Acabas de llegar a la ciudad. Yo soy Andy. Bueno, vamos a hablar primero con él, ¿no? ¿Qué haces aquí, Andy? En este momento, calentar la silla sin parar y contar las grietas del techo. No se lo deseo a nadie. Hay días en que me dedico a mantener la paz. Boone y Vargas. Hola, Gael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo vigilo la ciudad. Intento convencerme de que hago algo bueno. Vas con la RNC, ¿no? Estaba con ellos. Eso fue cuando tenía el brazo y la pierna en buenas condiciones. Pero todavía me siento un Ranger. Con frecuencia hablo con los chicos de la base por el equipo de radio aficionado. A veces se pasan por aquí y me dicen que vienen a presentarme sus... Muchas gracias, Gael. Los últimos dos días... Gracias por ese Prime, tío. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo enorme. Pero me preocupa un poco. Qué gusto da, hostia. Llevamos dos Primes, ¿no? Como si fuera una gallina clueca. Qué grande. Muchísimas gracias, de verdad, se agradece un montón. Por cierto, tengo que mirar... Pepe, ¿tú qué te acabas de afiliar? ¿Sabes a partir de cuánto dinero se puede cobrar? Porque yo ya he recibido varios primes, tío. Y donaciones, no, pero bits sí. 100 euros. O sea, cuando llega a 100 euros me pagan algo, ¿no? Te veo mucho, pero hablo poco porque voy conduciendo el tráiler. ¡Hostias, qué guapo! ¿De dónde eres, tío? ¿Vale? ¿Te sentirías mejor si investigara a tus amigos de la RNC por ti? No, van a pensar que tengo problemas. Ah, de Madrid, aquí en España. No los valoro lo suficiente. Pues está guapo, que pueda... No sé, me siento bien, ¿no? Sabiendo que, bueno, que amenizo, ¿no? Tus veladas ahí en el camión. Está guay. Mola. ¿Qué pasa con vos? Le robaron a su esposa. No creo que vuelva a ser nunca el que fue. Una pena. Les dije a los Rangers de la base que estuvieran alerta, pero no pueden cubrir todo el territorio. ¿Qué puedes contarme de la mujer de Boone? Carla estaba que no veas. Cada vez que Boone se acercaba a ella, se le ponía una cara de bobo como si le hubiera tocado la lotería. ¿Carla? Sé que no. Pero no solo destacaba por eso. La chica no tenía pelos en la lengua. Si había recibido mejor trato o había comido mejor, no se cortaba en decírtelo. El problema era que normalmente era así. No tenía mala intención. En realidad era una chica muy dulce. Creo que solo quería recordarse a sí misma que hay sitios mejores que Novak en el mundo. Y no se le podía reprochar. Esa buena breve. Hasta con tus gritos amenizas las veladas de tu vecino. Eso es verdad. Cuando juego a Dark Souls. A la vez los Rangers. Son lo mejorcito de la RNC. Cada uno de ellos equivale a un pelotón. Cuando tienes que hacer algo que da miedo solo pensarlo, es cuando hay que llamar a los Rangers. Y ver a un escuadrón de veteranos, los que se han ganado la armadura negra, es lo más bonito que hay. Vale. ¿Te pasó algo con la pierna? Sí, la pierna. Dos veces. La primera vez fue como si me partieran por la mitad. Tuve que dejar los Rangers. Esta vez lo único que ha hecho es recordarme lo inútil que me he vuelto. ¿Y qué ocurrió? Hace unos años nos enteramos de que unos negreros de la Legión se escondían en una casa en ruinas, cerca de nuestra posición. Llegamos allí y no había nadie, ni parecía que hubiera habido. Nada de nada. Ya nos íbamos y oigo algo a mi espalda. Me doy la vuelta y veo a un crío en los huesos mirándonos, muerto de miedo. Se había escondido en un armario. ¿Y qué hiciste? Voy a sacarlo de allí y de repente veo que tiene algo en la mano. Algo de metal. Se encierra en el armario y entonces veo que ha dejado una granada a mis pies. Lo hacen mucho los de la Legión, usar niños. Saben que nos hace dudar.
El caso es que esa fue la primera vez. La segunda vez me caí por las escaleras que hay delante del motel, por si acaso decidí dejarlo todo atrás. Vale, no puedo hacer esto. Bueno, ¿se puede intentar? No voy a hacer eso. Un momento. Ya sé lo que he dicho, pero si te pasas por la base Ranger Charlie, cuéntame lo que veas. Me interesa. Ah, vale, esa la tengo desbloqueada, creo, la base. A ver, pero está ya, ¿no? ¿Sabes algo de la base Charlie? ¿Está o no está? No sé. Bueno, sí, pero vale, la tengo ahí en el mapa. Diaria medicina. Vale, ¿qué me queda por ahí por preguntar, tío? A ver. Puedo preguntarle a este también. Al de la tienda. A este. ¡No! Gilipollas. Que quiero hablar, no robar, hostia. Vamos a ver. Hola otra vez. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedes contarme de la mujer de Boone? No es que habláramos mucho. Boone se encargaba de comprar casi siempre. Estuvo una vez en la tienda, pero se fue pronto. Tenía la cara descompuesta, como si estuviera oliendo algo fuerte. Pero la tienda no era... estaba limpia, como siempre. Hoy ponen en Game Pass The Ascent. ¿Cuál era ese juego, tío? Me lo dijiste, pero... A partir de las 7. Ah, pero no me acuerdo de qué iba el Ascent ese, tío. Háblame de los cohetes de recuerdo, no, tío. Ah, sí, voy a decirle que me hable de eso. No sea que salga alguna cosa. Son réplicas a escala, mira, muy detalladas. Contienen un líquido que hacen que brillen. Se por lo que me he enterado, Repcon lo repartía en las excursiones a sus oficinas de Henderson. Imagino que dejaron de darlos cuando algunos chavales enfermaron tras beberse el líquido pensando que era Nuka-Cola. Los periódicos dieron un nombre a la enfermedad y todo el asunto. Los batidos Repcon. Fueron malos tiempos para Rocco. ¿Cómo acabaron aquí? Bueno, se deshicieron de lo que quedaba en el Dinobite para amortizar. Pero eso fue antes de que yo llegara. Lo piden mucho, son objetos exclusivos para coleccionistas. Quizá me quede alguno. Ah, ahí está. ¿Qué me queda, tío? De preguntar a gente y todo eso, quiero decir. Es multijugador de vista cenital de estilo cyberpunk. No sé, a ver si está guay, le podemos tirar esta tarde, ¿no? Hola, me alegra ver una cara amiga. ¿Y este quién es? Casi te confundo con un saqueador, te lo juro. Me llamo Malcolm, Malcolm Holmes. No te importa negociar, supongo bien. Me faltan algunos artículos esenciales y... ya la he cagado. Mentir no va conmigo. Seré franco, te llevo siguiendo un buen trecho. ¿Por qué me estaba siguiendo? Empezó como algo bastante inocente. Estaba de viaje, como suelo, y por casualidad debí agarrar una de esas chapas de estrella azul. No mostraste reacción alguna, así que imaginé que no sabías lo que tenías en las manos. ¿Quién me nombró lo de la estrella azul de la chapa? Me lo nombró alguien. ¿Qué tienen de especial esas chapas? En el yermo hay una vieja leyenda según la cual existe un fabuloso tesoro de antes de la guerra. Según la leyenda, las chapas de la estrella azul son la clave que conduce al tesoro. Las llaman estrellas de Sunset Salsaparrilla. ¿Dónde puedo encontrar más chapas como esta? Por todas partes. El lugar más habitual es las botellas sin abrir de Sunset Salsaparrilla. Puedes pensar que a estas alturas ya las habrán recogido todas, pero no. De algún modo siguen apareciendo botellas en las máquinas. Algunos dicen que es el viejo Festus quien lo hace con la esperanza de que alguien reúna chapas suficientes para reclamar el tesoro. Si no es en las botellas, tendrás que rapiñarlas. Se encuentran chapas en los lugares más insólitos y las de la estrella azul no son una excepción. Segundo. Te voy a ver el enlace. Ay, tío. Pásamelo otra vez, por favor. Es que lo quiero ver en el móvil. Vuélvelo a pasar, de nuevo. Has mencionado un tal Festus, ¿quién es? Dicen que el tesoro lo custodia un hombre llamado Festus, que es el que pide las chapas de la estrella azul. Dicen también que lleva por ahí desde la guerra, en vigilia solitaria, esperando a que alguien aparezca y le quite el tesoro de las manos. De ser cierto, tendría un porrón de años. Pero en mis viajes he conocido a gente que asegura haberlo conocido. Y no son de los que mienten. ¿Entonces tú también coleccionas chapas de estas? No, yo lo dejé hace años. Es demasiado peligroso.
y aunque las siguiera coleccionando, te lo hubiera dicho de todas formas. Hay gente tan loca con la idea de un tesoro que atacan a los desconocidos solo por sospechar que tengan alguna chapa de esas. Vale. Pero manejamos... ¿de qué clase de tesoro estamos hablando? Nadie lo sabe. Pero dinero, manejamos... Armas, agua, prepe... O tal vez sea... ¿Es fuera, por turnos o...? Eso basta para motivar a... ¿O manejamos el personaje normal y corriente? Tiene buena pinta. Está chulo. ¿Pero es de oleadas o algo así? ¿De hordas? O no sé, o estilo diablo o así, no sé. Gracias por la información. No es problema. Si acabas coleccionando estrellas, ten cuidado con un hombre llamado Alan Marx. Ya ha matado a varias personas por esas chapas. No sé. Vale. Me quedan dos personas por preguntar, creo. ¡Eh! ¿A quién le pregunto? A ver. Por aquí, por aquí. ¿Aquí? A ver. A la vaca, no, al brahman este no voy a preguntar, claro está. Ahora aquí hay peña, ¿eh? Aquí. McBride House. Parece estilo Diablo 3, es verdad, ¿no? Creo que manejas al personaje. Puede estar interesante. Sale solo en... En X... O sea, en la tienda de Microsoft. O sale en Steam también. McBride, el guarro. Aquí está ya, ¿no? ¿Buscas algo? No. Bueno, no te preocupes mucho. Nos las apañaremos. ¿Qué puedes contarme sobre de la mujer de Boom? Bueno, para no mentirte, no es que los conozca tan bien. Recuerdo que ella tenía algo, como si este lugar no fuera con ella. Esta clase de vida no es para todo el mundo, eso está más claro que el agua. Vale, bueno, pues... Poca cosa. He oído que has perdido parte de tu ganado. Me están masacrando el ganado. Si esto continúa unos días más, no me quedará ningún animal. Pues ya estaría todo lo que habla con este señor. Señora McBride... McBride. Bright es mujer, ¿no? O esposa, bueno, novia, ¿no? ¿Qué te ha traído hasta aquí? De cuando se van a casar, ¿no? No sé. ¿Qué puedes contarme de los ataques a tu rancha? Bueno, es algo extrañísimo. La última vez que ocurrió, juraría que escuché a alguien pedir auxilio. 26 euros. Parecía la voz de un tipo mayor. Pero cuando reunimos el coraje suficiente para entrar, lo único que vimos fue nuestro ganado. Y eso que sé muy bien cómo se ponen cuando se enfadan. No sé lo que pudo ocurrir. Dusty seguramente te podrá contar algo más. Tío, todavía tengo el Outrider. El Outriders. Sin terminar la campaña principal, lo dejé. Me liaron entre Adrián y tal. Y me lió, dice, cómpratelo, vamos a jugar y tal. Vamos un par de veces y ya no juego más, tío. Sabía que no me iba a gustar mucho. O sea, el juego no es malo, pero lo vi muy genérico. Y la historia estaba guapa. Pero termina... Es que ese tipo de juegos termina aburriéndome, tío. El único que me ha viciado siempre ha sido el de Division, tío. El 1 y el 2. El 1 más que el 2. ¿Qué puedes contarme de la mujer de Boom? De ese estilo, Boom, quiero decir. Es ese francotirador que trabaja en el dinosaurio, ¿no? Solo lo he visto una o dos veces. Parecían bastante felices. La verdad es que me gustaría conocerles mejor. Parecen majos. Vale, pues poco más, gente. A ver. Gracias por la visita. Gracias a usted, señora. Que se cuida mucho, porque dice que era vieja. Pues de vieja no tiene mucho, tiene un par de arruguitas. A ver, me queda solo una persona que me sale en el minimapa, a ver. ¿Quién es? No lo sé. ¿Este señor? Cuidado. Nunan. Tienen espías por todas partes.
¿Quién te ha enviado? No he hablado. Ya intentaron hacerme hablar y no dije nada. Y no pienso hacerlo ahora, demonios. Qué buen doblador. No pretendo hacer ningún daño. Ya veremos. Tú acércate más. Está que viene en 20 pavos. Cuchillo. Está bien de precio. Sticky no está de humor hoy. Podemos hablar a esta distancia, si ¿seguro? Te parece bien. No te oigo muy bien. Dijiste que me ibas a clavar ese asqueroso... No, echas una mirada a sabelotodo. Vale, vale, habla un poco más alto. Pero que no te oigan. Tienen gente escuchando por todas partes. Vale, ¿qué sabes del secuestro de la mujer de Boone? Lo he visto todo. He visto a gente siniestra entrar en esta habitación y salir en mitad de la noche. Creo que también vi a uno en la recepción. A lo mejor esa persona entró para coger algo o para usar el baño. De todas formas, es muy interesante. Pensé que eran caníbales que venían a comernos, así que me escondí. Pero ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Quién era? Los hombres ratatopo vienen triunfando para secuestrar mujeres jóvenes, prometiéndoles riquezas y mansiones con todo lujo de detalles. Los hombres ratatopo. Dicen que desean el largo cabello de nuestras mujeres para hacerse pelucas porque son calvos o se han rapado. Qué bueno. Voy a contratarlo yo, gente. ¿Qué está pasando en la ciudad? Han sucedido cosas muy raras en el rancho McBride. Por lo visto, todas las noches muere una cabeza de ganado de forma antinatural y siempre aparece el cuerpo lleno de agujeros. Según el charlatán, es cosa del chupacabra, el vampiro del ganado, pero no hacen caso. Demasiados agujeros, dicen, y con balas dentro. Bueno, el charlatán dice que tenemos a un chupacabra con un arma automática y entonces se quedan callados porque ven el problema que tenemos. ¿Qué más sabes de las muertes en el corral? Una noche me encontré cara a cara con el chupacabra mientras investigaba a un jeco que pensaba que me estaba ocultando un tesoro. Era el chupacabra más terrible y feo que te puedas imaginar. Tenía dos cabezas y unos colmillos que llegaban al suelo. Aunque debo decir que cuando se me acercó era invisible. Tenía un trabuco que giraba y disparaba balas muy rápido. Nunca había visto nada igual. Pasó a mi lado mientras discutía con alguien. Pero solo vi al chupacabra, así que supongo que el otro era también invisible, aunque más invisible que el primero. ¿Ha pasado algo interesante en la zona? La gente te dirá que ha visto necrófagos cerca de la fábrica de cohetes. Basura sensacionalista mezclada con pueblerino. Vale. ¿Quién crees que está realmente en la fábrica? Fantasmas, comunistas que no saben que están muertos. Quieren robar nuestros cohetes para ir a la luna, pintarla de rosa y dibujar la cara de Lenin en ella. He visto con mis propios ojos como uno de ellos desaparecía y volvía a aparecer. Aunque soy científico, es que mucha latar, ¿eh? Tengo que admitir que me causó una gran sorpresa ver a un fantasma comunista. Vale. ¿Por qué te llaman el charlatán? Vaya pregunta. Porque saben que no digo tonterías. Lo que digo va a misa porque es la verdad. Los médicos pueden decir lo que quieran de las picaduras de Mutascorpius que tengo en la cabeza. Yo sé lo que vi. Se ha comportado alguien de forma rara últimamente. No me fío de ningún hombre que no tenga nada extraño, porque eso significa que te está ocultando algo. Si un hombre lleva los pantalones en la cabeza o tartamudea de vez en cuando, sabes que no oculta nada. Pero si es amable con los extraños y tiene la casa como los chorros del oro, seguro que ha hecho algo que ni su madre le podría perdonar. Claro, ya está, señor. Si alguien te pregunta, tú y yo no hemos hablado. Chao, chao. Hostia, ahora se me actualiza esto. ¿Esto qué es? Espérate. Esta por mi chica, vale. Busca pruebas sobre el culpable del vestíbulo del Dino Delight. ¿Del vestíbulo? Enviar a alguien para que se ponga... Vale, no entiendo esto. Busca pruebas sobre el culpable del vestíbulo del Dino Delight. Bueno, vale, no sé, a ver. Tú también los has visto, ¿verdad? Vale, ¿dónde tengo que entrar? A ver.
A ver, vamos primero aquí, ¿no? A ver. A ver, espérate, ¿dónde está todo esto? Vale, tengo una delante y luego detrás, vale. Joder, tío. Vale, la casa McBride. Mira quién está aquí. ¿Pero tengo que buscar pruebas hablando? ¿Qué te ha traído hasta aquí? A ver. No puedo. Tengo que buscar pruebas, gente. Es que la prueba se está moviendo, no me jodas. A ver, señora. ¿Qué te ha traído hasta aquí? Ver, espérate. Boon. Parecían... Vale. A lo mejor es que tengo que encontrar alguna prueba aquí o algo. No entiendo esta misión, gente. ¿Y qué prueba puedo encontrar yo aquí? Muy buenas. ¿Buscas algo? No. Bueno. Es que me sale ella, tío. Desplumar. No entiendo esto, gente. Vale. No sé, voy a otro lado. A ver si encuentro pruebas en otro sitio, no sé. Ahora aquí. Oh, espero que esté todo a tu gusto. Que no hay conversaciones nuevas, gente. Es que es ella, tío. O sea, son los personajes, gente. Y... ¿qué tengo que encontrar? ¿Una prueba? Bueno, eso es opcional, ¿eh? Pero ¿cómo encuentro yo una prueba, tío? Arriba o algo así. A ver aquí. No, está detrás. No entiendo esta... este opcional, tío. A ver. Es ese, ¿no? Se está moviendo. En tú una... también esa charlatán. Lo he visto. Bueno. Es que no hay conversaciones nuevas, gente. Vale, ¿cómo recabo yo las pruebas, tío? Ah, por aquí voy a pasar. O no, no sé. Más o menos. Vale, ya no puedo pasar. Tengo que dar toda la vuelta, tío. Le van a dar por culo a esto de opcional, ¿eh?
A ver, vamos al vestíbulo ese, al Dino Light, es eso, ¿no? Es que no entiendo yo esto. Es que no entiendo bien la misión ahora. Qué pena que no se pueda sprintar en este juego. ¿No hay un mod para sprintar? Mira que le he puesto mods. Qué lástima el de las caras, tío. El de las caras se me... no me iba bien. Tenía un mod para las caras, tío. ¿Esto será el Dino Light ese? ¿O es lo otro? No, no tengo ni idea, tío. A ver. Vale, este se está moviendo también. Hola otra vez. ¿En qué puedo ayudarte? A ver. No tiene más cosas, tío. Si es que no sé. Bueno, y me quedaría el de arriba, que es el que me ha mandado la misión. Has tenido suerte con la gorra. Confío en ti. Pues nada, gente, nos vamos. Yo no sé cómo se hace. Has vuelto. Algo habrá que te... No. Vamos a ver. Nada, como es opcional, lo dejo, gente. No sé, envía a alguien para que se ponga delante de Dinky al dinosaurio, ponte la gorra para indicarle. Claro, es que tendremos que saber quién es. Claro. ¿Y cómo lo averiguo, tío? No sé si buscarlo, tío, en una guía o algo. Porque vamos a hacer otra cosa. Te acerta a los grandes scan en Boulder City. Encuentra a los que han intentado matarte. Vuela conmigo, dirígete a las instalaciones de Repcon al oeste de Nova. Investiga los rumores de la actividad necrófaga en el lugar y rescata a los prisioneros. A ver, esta está... aquí. Vale. Esa está abajo. Y esta es la principal. Está arriba. Hay que buscar un sheriff de la prisión. ¿Dónde está este? Eso está tomado por culo. Lleva a Eddie a la chatarrería de Gibson Barber. Hay que arreglarlo. La inauguración del Sierra Madre. Pues una fuente de la invitación del Sierra Madre. Madre mía, espérate. Es que no quiero meterme en ningún DLC, tío. Tengo que meter también un mod para esto, para el Pip-Boy. Que tiene que haber algún mod para que se vea más bonito. Como tenía yo en el 4. Arrancado. A ver, voy a viajar aquí, gente. Y vamos a ver esto. Búscalo. Hay que buscarlo. Es que está buscando, ya he preguntado. Ah, que lo busque en la guía, ¿no? A ver, ¿cómo se llama la misión? Azul, a ver, espérate. A ver, espérate. Guía. César te ha marcado de muerte y la legión se limita a obedecer. ¿Qué pasa? Prepárate para la batalla. Hijo de puta. Cago en 10. Cabrón. ¿Y esto? ¡Espérate! ¡Espérate! Gracias por ese raid y el Splut. Muchas gracias, tío. Grande. Bienvenidos a todos. Y bienvenidas. Vale, espérate, que me ha pillado este aquí de imprevisto, loco. ¡Hostia! ¡Tú, romano! Madre mía, madre mía. Saca la escopeta. Madre mía, que no le doy ni una, gente. ¿Pero esta cuánta vida tiene el legionario este? A ver, vamos a cargar la partida. Auto Novak, vale. Acá la partida porque me han pillado así de improviso. No sé. ¿Por dónde han entrado, gente? Que estaba yo aquí tan tranquilo. Vienen por ahí, ¿no? Hostia, qué movida, ¿no?
Voy a hacer un guardado normal también, por si acaso tengo que echar a correr. Hey, hey, I only speak English, but this game rules. Oh, hola, yo solo hablo inglés, pero este juego, bueno, las reglas del juego. Lark. Vale, estaba mirando lo de la guía, gente. A ver, espérate. A ver, guía Fallout New Vegas. Vale, vamos a la ley de guías, como siempre. Y vamos a ver. Elegir una... Ah, que luego tengo que elegir una facción, ¿no? Ah, aquí. Camino independiente. ¿Qué pone? Camino independiente, señor Jaula, Legión RNC y no sé qué. Secundaria, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Yo este le he dado al micro, tío. Esta por mi chica se llama. A ver. Vale. Está rebuscadita la misión, ¿eh? Vale, tenemos dos opciones. Primero, ¿por dónde han entrado los de la legión? Vale, tenemos que entrar de noche para ir a la caja fuerte que hay en el piso, esa de ahí, ¿vale? Que es fácil. Y podemos robarle también la llave a ella, ¿vale? Que no perdemos karma, según me han dicho. A ver, vamos a ver. Llave. Vale, ya tengo la llave. Y ahora vamos a esperar a que sea de noche. ¿Qué hora es? Las 2 de la tarde. Pues no sé. 8 horas. Pero esta se va. ¿Te vas? Hasta luego. Vale. Y el recibo. Vale. Busca pruebas sobre el culpable del vestido del Dino Delight. Claro, tendría que buscar algo donde vivían todas las opciones, ¿no? Toda la gente que me estaba marcada. Y buscar algo. Mira, aquí había una caja fuerte. Vale. Hay que leer la nota, ¿no? Recibo. Nosotros, los representantes del cónsul Officiorum, en el presente día hemos negociado y adquirido de manos de Jenny May Crawford, del municipio de Novak, los derechos exclusivos de propiedad y venta de la esclava Carla Boom por una suma de 1000 chapas y los de su hijo no nacido por una suma de 500 chapas. De su hijo no nacido. Cuyos recibos se exponen en este documento. Garantizamos por el presente que la esclava y su pequeño estarán sanos y salvos y no perderán su condición de esclavo, según se ha convenido con Jenny May Crawford. Nosotros conservamos todos los derechos para negociar y vender dicha esclava y su vástago. Se efectuará el pago de otras 500 chapas en función de si la maduración del feto resulta exitosa, para cuya reclamación constituye una garantía la posesión de este documento. Escribonius libo drusus et al administradores de no sé qué licinus, bla 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 bla, oficiorem ab famulatus. Vale, pero lo tengo que leer para que se actualice la misión o... No, no.
¿Esto es gratis? No. Vale, ¿qué hago? ¿Tengo que ponerme la gorra? ¿Y llevarla allí? A ver. Envía a alguien para que se ponga delante de Dinky el dinosaurio. Ponte la gorra para indicarle a Boom que ese es el culpable. Vale. Ok. Atuendos. Boina de Boom. Vale, ahora vamos a esperar aquí dentro. A que sea por la mañana, ¿no? Va, 12 horas. Hablamos con ella, la engañamos, ¿no? Vale, no, tampoco era muy difícil, había que buscar un poco, gente. Una caja fuerte, algo, claro. Hasta aquí ya. Espero que esté todo a tu gusto. Hostia, ¿cómo la engaño? ¿Cómo la llevo? ¿Cómo te...? No, me da la... Vale. Ten cuidado con los forasteros. Voy a leer la guía porque no sé cómo es. Aquí pone que hay que convencerla. Es que hay que hacerlo de noche. Vale, hay que hacerlo de noche. Hola. Vale, ¿qué hora es? Pues la misma del otro día, ¿no? 9 horas, venga, va. Más o menos ahí ya de noche, ¿no? A las 8 de la tarde. Vamos a verlo, a ver. Espero que esté todo a tu gusto. Joder. Ten cuidado. Vamos a ver. Una hora. ¿Qué ha hecho? Vamos a levantar. Ahora es cuando... ¿Hola? La pilla que se va a ir, ¿no? Espero que esté todo a tu gusto. No va. Esto, gente. Ten cuidado. Voy a esperar otra hora. Aún está trabajando. A ver. Espero que esté todo a tu gusto. ¡Gente! ¡Que no quiere! Ten cu... A ver, señora, tiene que usted irse a dormir o algo. Se ha ido. Ah, no, está aquí. Ahora sí que se va, ¿eh? Sí, 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 ahora se va. Espero que esté todo a tu gusto. Gente, que no puedo. Ten cuidado. A ver, voy a salir, la espero fuera. Salga. Salga usted, señora. Ah, no sale. Ahora no sale. No sale, gente. Aquí está, aquí está, aquí está. Espero que esté todo a tu gusto. Ah, ahí está. Ven conmigo, te tengo que enseñar una cosita delante del dinosaurio. De acuerdo. Si es eso lo que piensas. Aquí, contratista de esclavas. Raro anda, ¿no? ¿Dónde va? ¿Y ahora qué hago? Espero que esté todo a tu gusto. Ah, vale, ahora creo que tengo que ir a hablar con él ahora. ¿Vale? A ver, yo estaba al lado con él. No sé, a ver si me sale bien esta mierda. A ver. La acaba de disparar, creo. Creo que la acaba de disparar. Vamos a ver. No deberías estar aquí. Si la gente supiera que hemos hablado, sospecharían de ti. Y si quienquiera que haya hecho esto se huele el pastel, los de la Legión se nos echarán encima. ¿Qué era lo que... me voy? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Averigua quién secuestró a Carla. Tráemelo frente al... Indícame si es él poniéndote la gorra que te di. Vale, que tengo que ponerme la gorra, sí. Justo... What the fuck? Vale, ahora sí que se la ha matado, vale.
Eso es. ¿Cómo lo sabes? Su historia no cuadraba. ¿No conseguiste ninguna prueba? Sí, necesito a alguien a quien echa la culpa. ¿Qué más da, quién no? Esto es lo más parecido a una prueba que había. Solo quería que la matara. No. Maldita sea, no debería basarme en suposiciones. Puede que no haya hecho nada malo. Vete. No quiero volver a verte nunca por aquí. Y mantente alejado de mi vista. A ver, esto lo he hecho yo mal. No, auto Novak. Gente, esto está mal. Vámonos. Vale. Esto lo estamos haciendo mal, gente. No sé qué pasa. Vale, a ver. Si tenemos el recibo. A ver. Tengo que pasar por aquí. No, señora. Venga. ¿Dónde va usted? Espero que esté todo a tu gusto. No. Madre mía, que la ha liado. Ten cuidado con los Ford. Joder. Vale, a ver. Auto. Nada, tengo que hacerlo de nuevo, tío, porque esto se ha liado. Oh. No, rescata a los prisioneros, no. Misiones. Está por mi chica. Tengo que hacerlo todo otra vez, gente. Hay que hacer un guardado ahí, tío. ¿Qué dice? Tienes que hablar con... de noche. Si te fijas en el mapa local ya verás indicar su casa. Convéncela para que vaya contigo frente al dinosaurio. Ah, vale, que tenemos fijada la casa, vale. Y ya irá ella solita hasta allí. Ve tú también. Abre tu inventario para ponerte la... Ah, vale. O llévala ya puesta, pon aquí. Y verás como boom, le vuela la cabeza a la mujer. Vale, pero es que no ha salido así. No ha salido así. Vale, pues me quito y me pongo la gorra, gente. Otra cosa. Vale, vamos a su casa. Directamente, ¿no? ¿Dónde está su casa? Porque salen varias cosas aquí. ¿Dónde está la casa de esta? Boone's Room. Vale, está aquí debajo. ¿Bajo o arriba? No sé, espérate. No, Boone's. No, Boone. No, hostias. A ver. ¿Cómo se llamaba esta? Ay, lo hago desde aquí, gente. Pues no sé cuál es su casa, tío. Me estoy volviendo loco. De la mañana, ¿eh? 20 horas. Estoy liando que te cagas, ¿eh? Para las 10 de la noche. ¿Se ha ido? No jodas. ¿Dónde está, señora? Cago en la puta. Me he pasado. Joder. A ver, vamos a hacer primero que sea de día. Y grabo ahí, ¿vale? Manual. Voy a grabar manual para que no se me vaya toda la mierda. Vale, aquí estamos. Guardamos manual aquí. Vale, y ahora esperamos. ¿Qué hora es? La 10 de la mañana. 8 horas, 6 y media, 7 y media, 10 horas, 20.
11. Vamos a ver si con 11 es suficiente. A ver, espero no pasarme. Vale, está por aquí. Vale, esperamos una hora. Hay que ver. Hay que hacer que se vaya, vale. Hostia, 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 hostia. Vale, sí, hacemos lo mismo, se ha ido y ahora tendría que estar aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Espero que esté todo a tu gusto. Vamos a ver. Anda, ven conmigo, anda, guapa, ven. Ven aquí, anda. Va, es que... ¡Ay! Que no llevo el sombrero. Pues antes sí que lo llevaba, ¿eh? Ah, pues me quedé aquí al lado de ella, ahora me lo cambio y ya está. Amigo. Voy a sobreescribirlo ahora, gente. Este. Ah, bueno, no, aquí. Sobreescribo este y ya está. A ver si sale bien. A ver si sale bien, gente. Ahora me cambio esto. Boina de boot. Ahora, se ha preparado, ¿eh? Lo he visto yo, moverse. ¡Hostia puta! ¡Qué susto me ha dado, tío! Vuelve con Boom. Hola, señores. Vale, es que deberíamos de contarle. Es que antes ha salido mal. Y deberíamos de contarle que su mujer está viva, ¿no? Está secuestrada, está como una esclava. Has vuelto. Algo habrá que te guste. Vale. Eso es. ¿Cómo lo sabes? He encontrado el comprobante de compra. Es que no, esto no estaba antes. Es que ha salido mal antes. En su caso no me sorprende. Son de los que guardan todos los papeles. Toma. Es todo lo que puedo ofrecerte. Creo que ya está. Y he conseguido karma. Es que antes ha salido todo al revés. ¿Qué tienes pensado hacer después? No sé. No me voy a quedar, eso seguro. Ahora mismo lo único que me interesa es cazar legionarios. Yo voy a buscar supongo a la mujer. Supongo que ir de aquí para allá, como ese tú. Fra, ¿qué pasa, máquina? Buen karma ese, ¿no? Muchas gracias, tío, por los emoticones esos tan guapos que pones. Ven conmigo, vayamos a por la legión. No creo que sea buena idea. Sí, vamos dos, nos cargaremos a muchos más. Sí, puede que sea verdad, y sería motivo suficiente para aceptarte. Pero es que nada de esto va a acabar bien. Vale, salgamos de aquí. Te ha dado el extra observador. ¡Hostia, se viene conmigo! ¡Uy, qué guay! Logro desbloqueado. Viejos amigos. ¡Uy, qué bien! Ahora sí que voy a guardar. Espérate, salgo aquí fuera y guardo. ¿Cómo estás? ¿Quién me está hablando? Tú. Vale. Vamos a guardar una nueva. Nice. Vale. Cuidado porque antes nos han pillado desprevenidos los legionarios, tío. Qué bien que tengo ayuda y todo. ¿Me ha quitado la boina? Sí, pues no me la puedo llevar puesta otra vez. Esta boina no te da nada. ¿Por qué no puedo llevar el sombrero? ¿Se ha roto el sombrero? Pues con la boina, los boinas verdes. Vale, misión. Vale. Iba a hacer esta. Puedo viajar rápido, ¿no? Sin problema, ¿no? Digo, este se viene conmigo, ¿no? Digo yo. Vale, bien, perfecto. Salía, ya salía parda. ¿Dónde están?
No los veo, gente. Ahí, vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! Me cago en todo. Armas. Dinamita. Vaya, me están reventando, tío. Ah, pasa que con el mod se me han cambiado inglés. No he puesto parche español. Pero no tenía... Hostia, no tenía la de las granadas, gente. Pero si no le quito nada. No quitamos nada, gente, a este hijo puta. Vale, me matan, gente. Pero es que no tengo el acceso rápido del estimulante, ¿o qué? No, me va a matar aquí. A ver. Descargar cometas de la legión, claro, si es que me he cargado a uno de sus terratenientes. Entonces, ¿qué hago, tío? ¿Qué hacemos? Esto se complica, Si no tengo armas aquí para darle. Vale, ahora no han salido. Vale, aquí me han dicho que... Tengo quitado algo del... A ver, espérate. Armas. Acceso rápido. Ahí, dinamita. Ah, la tenía abajo. La tenía aquí abajo, vale. Y luego ayuda. Estimulantes. Aquí. Vale. Claro, es que digo, esto no va. Antes no iba. Déjame pasar, cabrón. Ahí no me queda. Mía, tío, lo que resiste el cabrón. Hostia, me confundo de botón. Me cago en 10. Muérete, cabrón. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Has tenido bastante? ¿Te gusta esto? ¿Has tenido bastante? Madre mía, qué cabrón este. ¿Has tenido bastante? Para ya recargar, cabrón.
Bueno. ¡Vamos! Vale, pero me han matado a este seguro, ¿no? Ah, está vivo. Hostia, vale, vale, bien, bien, bien. Está vivo, perfecto. Vale, pero no tengo vida, tío. Ni munición, ni nada, me he cargado. ¿Dónde está este? No ha matado tú aún, aquí. A ver. Agua purificada. Hostias, armadura de cinturón de la legión. 35 esta, ¿eh? Ah, no, esto es el peso. UD16. Pesa mucho, no me voy a coger. Casco de cinturón. El casco mola, ¿eh? Drenario de la legión. Polvo curativo. Su fusil ametrallador para... Sí, eso me vale para... Para mejorar. Bueno, ahora voy a ir cogiéndolo todo. ¿Eran tres solo? Parecen 400, me cago en 10. Gente. Está. Estos no son. Chaparquilla. Ventas, psycho. Trozo de metal, vale. Esto. Bueno, me lo llevo porque a lo mejor me sirve. Esto que tiene otro es pistola. Como he puesto un mod, ahora. Se pone todo en inglés. Vale, pero aquí había más gente. Tiene que haber otro más aquí, otro cadáver de estos. ¿Dónde está? Ah, está aquí debajo. Está el brahman aquí. Este tenía 120 pavos, ¿eh? Filete de brahman. Este es bueno, ¿no? Nice. Vale, pues ya estaríamos, gente. Ya estaríamos. Ahora hay que recuperarse un poco. Esa parrilla de esto. ¿Ya está? Estaba sumando el efecto. Cuatro segundos este Light Sand. Vale, se recupera. A ver, si hay una cama me recupero antes. Estoy aquí haciendo el tonto. Hostias, qué masacre han hecho aquí, ¿no? Han hecho aquí una... Es que teníamos que investigar. Aquí, a ver qué había pasado y tal. Está todo vacío. Tú apaga eso que hay copyright. Mamonazo. ¡Cuidado! ¡Eh, para atrás! ¡Cago en la puta! Esto está plagado. Necesitamos
encontrar alguna prueba. Dios, mira que he entrado en sigilo, ¿eh? Me cago en la mar. No, no me ha dado. De suerte, tío. Peso 1, valor 5 la cámara. Vale, paso. A ver, ¿puedo dormir aquí? Gracias. Ranger, armadura de patrulla de Ranger, de RNC. Necesitamos encontrar alguna prueba o algo de eso. Nos habían dicho que investigásemos y tal. No sé si fue el charlatán el quien me la dio, la misión. La ceniza, Fofo, a ver si lo lees. Vale, gracias. Mira la ceniza, Fofo. Vale, voy. Gracias, Gael, también. El montón de ceniza. Vale. Voy. Pero la ceniza de... Ah, ¿tú qué dices? El cadáver de fuera que lo había desintegrado. Ok, ¿estáis hablando de eso? Aquí no hay nada más, tío. Taquilla. Tubería de plomo, unidad del manómetro. Hostia. A lo mismo. Vale, yo aquí no encuentro ningún tipo de prueba. Por lo menos en esta... Bueno, hay, habrá más habitaciones, ¿no? A ver aquí. Vacío. De fuera, vale. Pero decís aquí, ¿no? Es el que he matado, ¿no? El que he matado antes, creo que decís, ¿no? Bueno, lo he puesto apagado ahora. Vale, ¿y dónde está, tío? La ceniza. ¿Dónde lo he matado, tío? Este era uno. No sé dónde lo he matado, gente. Aquí hay sangre. No sé dónde están las cenizas, tío. Este ya lo he registrado. Al lado de la vaca. ¿Será este, gente? Tiene que ser este. Al lado de la vaca. El brahman. Pues yo no veo nada, ¿eh? Ha desaparecido, ¿no? O se ha convertido otra vez en cuerpo. Sería ese, gente. Puta idea, tío. No sé. No lo sé. Vale, aquí no hemos encontrado nada en esta caseta de aquí. Necesitamos encontrar alguna prueba o algo, alguna movida. A ver. Esto aquí te lleva aquí arriba y ya está. Para tomarte una botella de Coca-Cola vacía. Mira, una cafita de sol. ¿Eh? Vale. Aquí ni nada más, tío. ¿Puedo pasar? Sí. Vodka. ¿Ya están pegando tiros por ahí? ¿Qué haces? Se está bugueando ese tío. Módulo sensor de paso. Bueno, pues yo voy a ir de aquí porque no encuentro nada así de la misión que me ha mandado este. Además, creo que no está como misión, ¿eh? No sé si está como misión eso, espérate. Creo que no. No, no está como misión. Me dijo que mirase. Y ya está.
Y punto. Pues nada, vamos a por estos que estamos. Mapa Mundi, ahí abajo, vale. Let's go. Vamos. ¿Tú estás bien, tío? Que te veo así andar raro. A ver. Vamos a guardar, ya que hemos recuperado un poquito ahí de salud y tal. Hay un registro encima de la caja. ¡Me cago en la leche! La puta. Qué mal buscador soy, ¿no? A ver. Encima de la caja. Encima de una caja. Ah, esto. Hostia. Me cago en 10, no lo he visto, tú. Registro de sonido 2 de la base de Rangers de Charlie, tío. No lo había visto, tío. Me cago en 10. Menos mal que estés aquí. Esto es un mensaje de la RNC para la Legión. Gracias, gracias, gracias. Vamos a por vosotros. Corred que os cogemos. Bueno. Escondeos que os encontraremos. Hagáis lo que hagáis, vais a morir todos. Aleluya. Hemos cogido a una mujer viva. Han cogido a la mujer viva. Cuidado, eh. Vale, ¿quién me mandó esto? Me lo mandó. Novak. ¿El charlatán fue? Como puedo viajar rápido, no perdemos tiempo aquí. ¿Quién me lo mandó esto, gente? ¿El charlatán, puede ser? Porque, ¿quién era el de la legión, tío? No me acuerdo, tío. Banco de recarga. Averías. Recetas. ¿Esto qué es? Ah, mira, aquí. Esto sí que usa cosas, ¿no? Plomo, pólvora, ¿ve? Averías. ¿Esto qué? ¿Esto es munición, gente? No sé, ese sentido. Mañoso. Cartucho de mano. No sé cómo estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo. A ver, no estaré rompiendo armas, ¿no? Madre mía, la estoy liando. La estoy liando, espérate. No, no, no. A ver, reparación. No, 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 no he roto nada, ¿no? Este, hay una que está mejor que esta, ¿dónde está? Ah, es este. ¿Estos son cartuchos? A ver, ¿pero cuántos puedo crear? A ver si estoy... A ver si estoy... No, no puede ser, espérate, no sé qué estoy haciendo. Esto de metal de plomo. Para esto, para crear plomo, ¿no?
Bueno, sobra gente, no sé. A ver, otro trabajo. Célula de energía pequeña. Bueno, no sé si metió la pata, pero bueno. A ver, ¿dónde está este hombre? El charlatán. ¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana, pero un par de horas. ¿Este está mal o algo, gente? ¿O anda así? Hostia, ¿esto qué es? Comando de acompañante. Mostrar agresividad. Esperar aquí. Usar estimulante. Claro, podemos hacer que cargue también. ¿Y cómo vemos su salud? Ahí, ¿no? PV 158-230. Vamos a curarlo. Ahí está, estaba como un poco mal, ¿no? Vale, ¿dónde está el charlatán, tío, de los cojones? Creo que el charlatán se va moviendo. Pero, ¿por dónde se entra a su casa? ¿O no tiene sitio por donde entrar? ¡Charlatán, amigo, que te voy buscando, hijo! ¿Dónde estás, amiguete? Bueno, a ver, venga, va. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde se habrá metido este hombre? Va caminando por allí, ¿no? A veces, ¿no? No lo veo, gente. ¿Es este? Aquí es este. Tú también los has visto. Ah, no, este no es, tío. Entonces, ¿quién es el de la Legión? Sí. Entonces, ¿el de la Legión es este? ¿Mi acompañante o qué? No, ¿quién me lo ha mandado a mí lo de echar un vistazo allí, tío? Ah, ya, espera, que creo. Sí, es el que está aquí en el motel. No, es el que está aquí en el motel. A ver. Este, Manny Vargas, creo que es, ¿no? ¿Manny Vargas? No. Manny Vargas, no, este no era. Era. A ver. Motel Room. Motel Room. Motel Room. Esta es mi habitación, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está el pavo ese? ¿Este quién es? Bruce Isaac. No, no, por favor, no me mates. ¿Qué es este? Juro que lo tendré. Espera, ¿tú no trabajas para el señor Bishop? ¿O sí? Ah, no, el Ranger estaba en una de las casetas de enfrente. Cuartel de la RNC, no, pero creo que es otra cosa. Sí, ahora te toca sufrir. No, ¿qué te hace pensar eso? Disculpa, solo es que tienes la misma pinta que uno de esos exploradores tan bestias del yermo. ¿No eres tú el cantante ese de New Reno? Creo que te he visto cantar con los clubs de allí. Vaya, sí que me conoces. Sí, soy yo. Era la estrella del Shark Club. La gente pagaba cientos de chapas por verme. ¿Por qué has venido hasta aquí desde New Reno? No conoces al señor Bishop. Él no es como los otros jefes de aquí. Conoce el yermo como la palma de su mano y le gusta deambular por él. No, sé quién es. Si no me piraba de New Reno, ahora lo miramos. Me echaría patadas como un perro. ¿Por qué te persigue ese tal Bishop? Vaya, es solo un malentendido. Pues el señor Bishop me debía mucho dinero. Y bueno, es un tipo muy ocupado. Así que más bien pensé que, ya sabes, podía cogerlo yo. ¿Robaste al jefe de un casino? Robar es una palabra muy fea. Digamos que le evité la molestia de tener que estar pendiente de pagarme. Bueno, también puede que, bueno, que me folle a su hija. Pero solo un poco. Sí, solo un poco. ¡Qué cabrón! Vaya, me quito el sombrero. Hace falta cojones para eso. Gracias, pero si Bishop me encuentra y no tengo su dinero,
va a colgar mi cabeza en su muro de trofeos. Qué chungo, buena suerte con ello. Te avisaré si encuentro trabajo para un cantante. ¿De verdad lo harías? Genial, te lo agradezco mucho. Sí, sí, hasta luego. Vale, no demandan ninguna misión, pero bueno, ha estado guay el... la conversación. Vale, creo que estaba aquí. Este, Rangers Andy. ¿Dónde está? ¿No está? Así que no veo nada, gente. Hombre, cállate. Hola. ¿Sabes algo de la base Charlie? Sí, fui a la estación de los Rangers y no quedaba nadie. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Los miembros de la Legión de César los tendieron una emboscada. Vale. Los de la base eran buenos tipos, de los de verdad. Todo el pueblo dormía mucho mejor gracias a ellos. ¿Quién sabe a lo que nos exponemos? ¿La Legión? Dios, será mejor que nos alejemos de los saqueadores. Bueno, gracias por contármelo. Sé que esta información conlleva sus riesgos. Robar es una palabra fea, prefiero sustraer o coger lo mío, sí. Pero también te ofreceré algo mejor. Los Rangers tenemos un movimiento para derribar al enemigo. Me ha salvado el culo un puñado de veces. Quizás a ti también te funcione. Déjame que te demuestre cómo se hace. Nueva técnica sin armas. Represión Ranger. Has aprendido el movimiento especial de asalto de los Rangers. Para usarlo, inicia un ataque potente a la vez que te mueves hacia atrás. Derribarás a tu enemigo. ¿Eso cómo se hace? La gente ha acabado aceptándote por tu espíritu colaborador. En Novak. Anda. Qué guay. Mola, ¿no, gente? Vale, pues... vamos a un guardadete por aquí. Nice. Vamos aquí y vamos a la misión que tenemos marcada, la de rescatar a esos señores. Es por ahí, vamos. A ver. ¿Otra vez? No puede ser, ¿verdad, esto? Ah, lo tengo aquí, el de la granada, gente. ¿Quién hay por ahí? No, no, no. Gánster víbora. Vale. A ver este. Dios, como mola, eh. No tienes escapatoria. ¿Quién ha hecho eso? Gangster. Martillo. Rebote. Qué susto. Vale, yo aquí me lío, eh. No sé qué poner. Ah, gente, ahora que habéis bastante por aquí, a ver qué me aconsejáis, tío. Mi plan es pues ir un poquito más en sigilo y tal, pero al final pues estoy yendo un poco más a saco, pero... y no sé. Lo de... me gusta lo de forzar cerraduras y todas esas cosas también. Sigilo. Ay, ya ves. Siempre suelo empezarlo en sigilo, pero acabo matando a tus dios con lanzagranadas o escopetazo limpio.
Es que claro, si me vienen de frente, así como esos de la Legión, pues ¿qué hacemos? Claro. Reparación, si quieres, el ojo bot. Es verdad. Sí. Reparación, si quieres, el ojo bot. ¿Cuánto me han dado? 12 puntos nada más. Pero había, hacía falta mucho, ¿no? Si nos dejan y nos da ahí. Así que se nota el mod de las armas, ¿eh? Se ven bonitas, ¿eh? Míralas. Hay que ir por ahí, tío. Sin reparación alta, apenas puedes reparar las armas. Voy por aquí, ¿no? No, esto no lleva a ningún lado. Hay que bordear por algún sitio. Sale como doble marcador. Ah, estoy cerquita ya, ¿no? ¿Qué? ¿O no? ¿O me queda un techo? Un trecho. No sé si hay que ir por allí o... O sea, al final voy a ir en, con armas también, pero nada, estamos jugando en normal. ¿Y estas? La conversación había... ¡Me cago en 10! A la mierda, es que ¿para qué quiero sigilo, gente? ¿Para qué hostias quiero sigilo? Dime. Vale, decano a la Legión. Estos son sencillos, espérate. Mira que hay más, ¿eh? ¡Hostia, tú! Bueno, a ver, se me está yendo la pinza. Ah, que estoy aquí ya. Vale, no me puedo curar. Vale, Boone está mutilado. Tiene toda la... Ah, vale, tiene toda la salud. Pero ¿cómo lo... ¿cómo lo curo a él? ¿Qué quieres? ¿Por qué no me cuentas lo que le pasa a tu esposa? No tienes derecho a preguntarme eso. Déjalo. Quiero entenderte mejor. No sabes lo que estás preguntando. Mira, mejor déjalo. La Legión es lo único en lo que puedo pensar ahora mismo. ¿Qué te parece la crucifixión? Era un buen observador. ¿No erais amigos?
Sí, lo éramos. ¿Ya no? No. Tengo otra pregunta. Dime. ¿Cuál es la mejor forma de usar tus habilidades? Dame un rifle, una línea de tiro despejada y empezaré a cargármelos antes de que puedan verme. No tengo mucho entrenamiento luchando mano a mano, por lo que tenemos más probabilidades si mantienes al enemigo lejos de mí. También me entrenaron como observador de tiro. Si utilizas un punto de mira, te encontraré cualquier objetivo. Vale. De acuerdo. ¿Estuviste en Bitter Springs con el uno de reconocimiento? Estuve en muchos sitios con el primero de reconocimiento. Primero. No me acuerdo. Vale. Tú debes de haber estado en Bitter Springs. ¿Qué ocurrió allí? Aquello se acabó. Y esta conversación también. Vale, tío. Tranquilízate. Hablemos de tus tácticas. ¿Quieres hacer algo diferente? Ya basta. Ya. Vale, ¿y cómo lo curo, tío? Voy a ver si puedo dormir aquí. Vale, nice. Curación rápida. Esto no es karma, ¿no? Si le robo a los de la legión, gente. Por si acaso. Bueno, acaba de guardar ahí. No es karma. Ah, sí, sí que pierde karma, sí. Pues nada. No, no, no. Quiero el karma a tope. Rojo robar, sí, ya. Pero bueno, como son de la legión, digo, no sé. Su fusil. Ya está la pausa. Repetidora de vaquero. Esta será mejor que la que tenemos. Bueno, me la quedo también. Tenemos peso. Vale, este lo busca ya. Sí. Aquí hay otro más. Vale, vale, la misionera aquí. A ver. O está aquí al lado. Ah, aquí. Vale. Ah, están aquí. Están aquí, gente. Campamento de asalto de la legión. A ver, pero estos son bandidos de la pólvora, gente. Vamos a ver, los bandidos de la pólvora, yo me he enemistado con ellos. ¿Qué hago? ¿Lo suelto? Hablar. Desatarlo, venga, va. Desatarlos. No sé si me la estaré liando. Tienen lo que se merecen. Me alegra que hayamos sido nosotros los que se lo hayan. Es casi completo la misión. Gente. Si no, no completo la misión. Pues nada, misión completada. El héroe del páramo. Fofo. Grande. Caja herramienta, esta sí que lo puedo llevar. Basura electrónica. Llave inglesa. Trozo de metal, vale. Bueno. Vale, vámonos a otro lado, a ver. A ver qué puedo hacer aquí. Las instalaciones de Repco. Habría que ir mejor desde aquí. Desde Novak. Porque aquí no veo camino. Hay montañas.
tienes pensado a qué bando unirte? A la Legión, ¿no? Bueno, a la Legión, a los soldados, eso, la RPN esa, ¿no? ¿O qué? A ver. Está la RNC, la Legión, señor Howe, Camino Independiente. No sé. ¿Cuál me recomendáis? La Legión no, coño, la Legión son los malos, hostias. La RNC entonces sería. Digo yo, la RNC. Claro. Pero la Legión no es súper enemistado, tío. Tengo que ponerme bien las armas, tío, porque esto es un desastre. Escopeta de caravana robusta. Ah, espérate. Vale, no quiero hacer esto, bueno, pero da igual. Reparación. Acceso rápido. Ahí mismo. Revolver. Ahí. Escopeta. Ahí no, era aquí. Vale, la tenía ahí. Mierda. Ah, este es de 10 milímetros, este es un fusil, no es igual. Este no es igual. La repetidora vaquero que usa otro man. A ver, esta. ¿Qué usa esto? Hostia, es un rifle, tío, de estos. Qué guapo. Vale, vale. No sabía esto, tío. Mola. Van un 30-57. ¿Ese quién es, gente? Nocturno. RP también es RNC. Que tampoco es que sean tan buenos, pero es que la Legión son malos, malísimos. Claro, es que son hijos de puta. Ah, vale. Uy, la radiación, loco. Oye, ¿dónde se ve aquí la radiación que tenemos? ¿En estado? ¿En el menú? Porque yo aquí en el. Lo que es en el HUD. Son todos míos. Vale. Todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo. ¡Hostia! ¿Qué vas a cargar el necrófago tú? Chapas. Nice. Hold up, Rocketers. Looking for a tour? Oh yeah. Nice. Vale, aquí hay una especie de puente. A ver, la parte de arriba no puedo acceder por aquí. Digo, ha sonado algo raro por ahí. Ya. Toma, ha conseguido karma. Son los nocturnos. Dirígete a las instalaciones de Repcon al oeste de Nova, que investigue con los rumores de actividad necrófaga en el lugar. Entra a las instalaciones y averigua de dónde salen los necrófagos. Porra rebar. Sigiloso, ¿esto qué es? Ah, va, sigilo, ¿no? Vale.
¿Dónde se entra? Por aquí. ¿Es aquello allí? Que era la fábrica de cohetes, ¿no? El señor House tiene razones de peso para unirse a él. Vale, todavía no me han hablado de esa facción, ¿verdad? En el juego. A ver si va a haber alguna mina o algo, tío. Esto me recuerda en Fallout 4 la base esa que había de los coches, tío. La fábrica de los coches. Está en New Vegas. Ah, vale. Ya te tengo. Ahí va. Pues no te pongas en medio. Rifle láser. Rifle láser. Pistola láser. Ah, es que tengo varias. Tengo pistolas y rifles. Vale, vale, vale. ¿Cuál es tu posición? Como te dije, busca la escalera metálica de la habitación grande al este del edificio. Es donde solían fabricar cohetes. Oye, aquí hay bajada de frames. No tienes escapatoria. Vale, tengo que ir. Sigue mirando. Sigue mirando. ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Joder! Bueno, aquí un arma de mano podría venir mejor, ¿no? ¿O qué, gente? Nunca con las tres, tío. Nice.
Hay que, ha dicho que hay que ir al este, tío. Sigue mirando. No tiene en esa escapatoria. Mira. Esto no lo puedo coger, gente. No. Cocina pública. Para todos los platos de Redcon. Hola a todo el mundo. Recordad que la cocina es un privilegio, bla, bla. Recordad también que toda la comida tal. Bienvenido a Redcon. Gracias a todos por este apoyo. Jubilación de Martin. Nada así de interés, gente. Vale, creo que me estoy liando mucho. Son todos iguales, tío. Joder, tío, me pego unos sustos. ¿No puedes hacer la animación de él? ¿De cuando mata a uno? La terminal de administrador de Redcon. Terminal del almacén. Steve Reynolds, director de proyectos del centro de lanzamiento. Hola Steve, hemos acabado de transformar esa vieja sala de generadores en un almacén tal como lo pediste. Si necesitas hacer a la caja fuerte de la contraseña, es Redcon con 3 y un 0, ¿no? Jubilación. Se jubiló. ¿Dónde está la caja fuerte? La caja fuerte. Aquí. Necesita ganzúa, pero que me sé la contraseña. ¿No puedo? A ver, si tengo la contraseña, hostias. Si tengo la contraseña, no puedo. Esa no es. Ah, vale. Esta no es. ¿Y cuál es? La caja fuerte. ¿Está en otra habitación, gente? ¿La sabéis? Ya te tengo. Coño. Ya la iluminación como mola aquí, con el mod, tío. Debe ser estas escaleras. Ha dicho que había unas escaleras, gente. Y estamos en el este. Cadáver de Brahman putrefacto. Vamos por arriba esta. Thank you.
bien, piel suave, te dejaré entrar. Pero mejor que vayas con cuidado. Te juro que no te quitaré la vista de encima. Vale. La Virgen, sí que eres feo. Sí, eres feo. Sube, cabrón, y habla con Jason antes de que me den ganas de potar. Hey, tú no eres necrófago, tío. Tus bromas no me hacen gracia, piel suave. Y tampoco son Jason del gusto de Jason. Líder de los necrófagos de Repcon. ¿Piel suave? Me parece que tu piel es bastante suave. No me hagas perder más el tiempo, piel suave. Vete a marear a Jason. Chris Hiversham. ¿Y dónde está? Aquí. Seguidor del iluminado. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está gente? ¿Arriba? ¿Dónde hostias está? Estaba allá, pero... Ver al hermano Jason, piel suave. Bueno, y me voy, tío. No habrá visto una caja fuerte por aquí, ¿verdad? Hostia, lo tengo pegado a mí. ¿Es este? Aquí está. Hola, trotamundos. Perdona este entorno tan humilde. Nuestro verdadero hogar nos espera en el más allá. ¿Has venido a ayudarnos a completar el gran viaje? He venido porque hay necrófagos salvajes deambulando por Nova. ¿Quién eres? ¿Qué es eso? Bueno, ¿quién eres? Soy Jason, el iluminado, el profeta del gran viaje. Todos los necrófagos que ves pertenecen a mi rebaño. Háblame más de esos demonios. Los demonios aparecieron de la nada. Aunque tal vez sería más exacto decir que en realidad nunca aparecieron. Los demonios son invisibles. Cuando aparece uno de ellos, como mucho se aprecia un brillo en el aire, como cuando el sol se refleja en el agua. Nos atacaron una mañana cuando nos dirigíamos a cumplir con nuestras devociones. Acabábamos de entrar en el sótano. Mi rebaño luchó con valentía y mató a unos cuantos, pero nos costó caro. Casi la mitad de los nuestros murió o desapareció. El resto nos retiramos aquí. Uno de los demonios despotricó contra nosotros, pero desde entonces no han intentado atacarnos. De todos modos, su presencia demoníaca paralizó todos los preparativos del gran viaje. Pero ahora tú estás aquí. Una vez más, el creador ha enviado a un humano para que nos ayude a sortear un obstáculo aparentemente insuperable. Vale. Dices que uno de esos demonios te despotricó. Sí, a través del intercomunicador. Si salimos fuera, corremos peligro de muerte, y si permanecemos aquí encerrados, nuestra seguridad está garantizada. Continuó durante horas y no siempre tenía sentido, pero eso fue solo el primer día. Desde entonces no se ha oído nada. ¿Espantarás a los demonios, trotamundos? Yo me encargaré. Alabado sea el creador. Que Dios te bendiga, trotamundos. Que Dios os bendiga a todos. En cuanto no haya demonios bajo tierra, los preparativos para el gran viaje pueden continuar. Bueno. Vale, Fran, muchas gracias por pasarte, tío. Un abrazo, crack. Habla con Jason Illuminado, vale. Deshazte de los nocturnos en el sótano. Vale, ¿cómo bajamos al sótano? Esa es la gran cuestión. Sale fuera, vale. ¿Será por aquí, tío?
rollete. Vale, pues por aquí no. Está, hay que entrar por aquí, por aquí. Por aquí. Joder. Está vacío. Pegamento. Piloto luminoso. Conductor. Bueno, ahora lo veo. Luego ya, pues... Pistola de pintura. Que seguir bajando. De hecho, está en el sótano. Este por aquí no es. Vale, a ver. ¿Dónde marca? Es que marca aquí dentro, ¿no? Vale, hay que bajar al sótano, tío. ¿Cómo bajamos al sótano, tío? Ah, me marca aquí ahora. Basement, sótano, significa sótano en inglés. Hostia, ¿cómo llego ahí? No jodas que no puedo saltar aquí. ¿En serio? ¡Acá ya! ¿No? ¿No puedes pasar? Venga, va, buguéate o algo, pero salta, hostia. No fastidies, hombre. Vamos a tirarnos por aquí, luego bajamos, o qué sé. A ver. Hay que bajar. A ver cómo bajo ahora. Tengo que bajar por aquí, vale. Pero por aquí está el aseo, me cago en todo. Vale, pero yo quiero ir para el otro lado. Para... Ah, por aquí, entonces, vale. Vale, vale, pero por aquí subo, hostia. No quiero subir, joder. Si me tiro por aquí, nada, voy al mismo sitio. Vale, estamos al lado, pero creo que estamos en la planta de arriba. Claro. ¿Y cómo bajo, tío? ¿Es esto? Sí. Es esto, gente. Nice. Está oscuro. Si quieres usar una mira telescópica, puedo hacerte de observador para que no falles.
¡Me cago en la puta! Voy a poner la luz. No, no, la luz, la luz. La chufa. Ah, que estos son los nocturnos. Ah, que se hacen invisibles y todo, tío. De nivel bajo, gente. Nice. Podemos seguir bajando por allí. Lleva de todo. La incineradora iba también, pero ya tengo una. Paso de ponerme de pesa hasta arriba, tío. Vale, pero ¿qué tenemos que matarlos a todos o cómo va esto? De dar la vuelta. Es que había una. He visto que había una bajada aquí. Vale. Vamos a ir por ahí. Ya, vale. Carne de hormiga, loco. La pintura, teníamos una. Trozo de metal. Elemento mágico, elemento mágico. Eso para venderlo, ¿no? ¿Qué? Batería de fisión. Vale, esto pesa un montón. Módulo de sensores. No sé dónde voy, ¿eh? O sea... Ah, aquí hay un caminito, aquí detrás. Y aquí hay uno sin explorar ahí. Aquí por la derecha hay un caminillo. A ver,
Pues no puedo pasar. Por aquí, ¿no? Será por arriba. Más peso que el comín, pero bueno, luego lo guardaré todo. Esto sigue bajando, tío. Ya mucho peso ya, ¿eh? Ah, me pasa ya. A ver, se lo puedo dar a este. Por mí, bien. Vale, objetos. Otros. Hostia, lo cargo entero, Madre mía, me quita peso, Llave de la celda. ¿De qué celda? Y hay más trozos de metal. Teníamos que usar esta llave, gente. Voy a guardar porque no he guardado desde hace tiempo. Y ahora mismo lo voy a dejar, gente. A ver si nos terminamos esta misión. Vas a coger más mierdas, tío. Es que no sé qué tengo que hacer. ¿Me deja pasar? Sí, por favor, gracias. Venga, digo que no voy a coger nada. Venga. El menú este del pavo este es mejor, que el de que cualquier Fallout, tío, macho. La verdad. Bueno.
que no sé, ahora me he liado. No sé qué puerta ha abierto. Prisionero necrófago. Pero aquí qué hacemos, si no queda nadie, ¿no? Me estoy liando. No sé, he abierto esta puerta, ¿no? Sí. Vale, estaba este aquí. Aquí están estos botes. Y hay más, ¿no? Aquí hay otra, espérate. Esta. Vale, ¿qué tengo que hacer, tío? Deshacer de los nocturnos en el sótano. Es que no veo a nadie más. Aquí hay una puerta, tío. Vale, pero por aquí es donde hemos entrado antes. No puedo remediarlo, gente. Soy el basurero oficial de Fallout. A ver. No, aquí no veo a nadie más, gente. No sé si tendré que volver ya, porque no me sale como actualizada la misión. Y aquí no sale nadie más. Así. Está muerto. Vale, voy a pasar por este lado un momento. Por aquí. A ver si me encuentro a alguien más. Este también está muerto. Si está, mira, si hemos reventado, Dios. Tantos muertos, gente. Aquí no queda nadie. Y no puedo viajar, ¿verdad? En todos los Fallout no te deja viajar al exterior, ¿verdad? Si estás dentro de un sitio. Me gustaría saber cómo subir ahora. Por aquí. Vale. No sé, tío. A ver, yo más gente no he visto. Aparte es que, mira, me sigue marcando aquí, tío. Gente, me sigue marcando como que falta algo. ¿Sabes? Me sigue marcando como que me falta matar a alguien más, no sé. Que antes he ido por aquí. Y aquí hay otra puerta, me parece. A ver. ¿O no? No, no hay otra puerta. Pensaba que había otra puerta, pero no. Mira, aquí hay una puerta. Hostia, ¿y tú quién eres? Antler dice que tú has matado a mi familia. Antler dice que debes morir. ¿Seguro? ¿Tú crees? Ya. Hostia, no lo veo así. Esto es un boss, ¿no? Ok. ¿Por qué no le veo la vida? Cómete esto. Ah, sí, está ahí la vida. Hostia, no la había visto. Hostia, no la veía, gente. Vale.
Estaba buscando arriba, estaba buscándolo a él, la vida en él. Granada de fragmentación. Vale, llave de Davison. Y un guardabarro que no quiero. A ver, guardabarro. Pasan. Pero vale caro, ¿eh? Me voy a quedar. Informa a Jason nominado de que los nocturnos son historia. Vale, algo por aquí que me pueda llevar. La llave de... vale. ¿Y esa llave que abre, tío? Esto de aquí. Abierto esto y qué. Un conmutador eléctrico. Hostia, una escalera. ¿Por qué querían tantas pinturas de pistolas de pintura, tío? ¿Dónde lleva esto, tío? Lleva esto, tío. Loco. Ah, no cojo nada más, eh. Si no, voy a reventar de peso, tío. Pobre Boom, creo que ya no puede más. ¿Esto que lleva a lo más profundo, tío, de la tierra o qué? Carga. Vale. Trozo de metal de plomo. De plomo. Ah, venga, va, voy a usar esto también. Bueno, yo no sé si he recargado. Me lío yo con esto, eh. No sé si porque está todo en inglés, con el mod, tío. Está lleno de cohetes. Eso no es asunto tuyo, piel suave. Jason fue muy claro. Deshazte de los demonios e infórmanos. No te dijo que fisgonearas por allí, ¿lo entiendes? Vete. Hijos de puta, pero tiene aquí preparado aquí un... Unos misiles, tío. Cohetes misiles, no sé. Hay una puerta también. Vale, pero no puedo bajar ahí, ¿verdad? Bueno, o sí, aquí había un camino. A ver. Hay una escalera aquí. Hostia, esto ha ido al exterior. Hostia.
Andy. ¿Dónde me ha dejado? Vale, me deja la puerta por aquí. Llegaba hasta este. Tenía que subir por la escalera de no sé qué que estaba al este. Al este. Al este por aquí no puedo. A ver si me acuerdo yo cómo llegar. Ah, me están llamando. ¿Estás ahí bajo? Bajo. Bueno, gente, lo tengo que dejar. ¿Vale? Mañana entregamos la misión y ya está. Que si no voy a perder aquí buscando y tal. Me tengo que ir, gente. Pues nada, espero que hayáis pasado todos un buen ratito. Y ya sabéis, y, que esta tarde pues seguramente vayamos con más efectos, ¿vale? Si no pasa nada. Y nada, pues espero que hayáis pasado un buen ratito. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao. Mira, antes de iros voy a ver si puedo hacer una raid, ¿vale? Vale, no veo a nadie interesante, gente. Pues nada, nos vemos. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.